¿Quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar en Cenicero una galería de arte en un metaverso? Bueno, pues el culpable tiene nombre y apellidos y no es otro que Paco Campo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Pues sorprendida, ¿sí? Lo decía. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar en Cenicero esta maravilla, este arte? Bueno, no te tienes que ir a una capital mundial para encontrar realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D. Lo tenemos aquí en Cenicero. ¡Qué lujo! Bueno. Bueno, tú eres de Cenicero, por eso está aquí la galería. Llevas 5 años aquí, eso volviste es. Porque naciste aquí, con 18 años te fuiste a diferentes ciudades, a diferentes uh-huh. países, y hace 5 años decidiste volver y poner la galería, ¿no? Eso es, quería un sitio tranquilo donde tener mi base de operaciones y bueno, al final la gente quería ver un poco más de mi arte y decidí abrir la zona de galería y mostrar todo lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podemos explicar este arte? Que seguro que muchos nunca lo han visto, que es mi caso, que yo nunca había visto este tipo de arte tan diferente. Bueno, pues a mí no me gusta etiquetarme. No me gusta etiquetarme como pintor o como escultor, sino como artista, porque también creo músicas, hago realidad aumentada, hago impresión 3D y ahora tenemos una galería en el metaverso, con lo cual también hacemos criptoarte. Hacemos un poco de todo, entonces no tenemos una etiqueta fija y eso es lo que me gusta realmente. ¿Cómo te adentraste en este tipo de arte? ¿Quién te lo dio a conocer? Pues todo... Porque, perdón, no es muy frecuente. No es frecuente. Todo empezó con la pandemia. Me invitaron a hacer una exposición en Buenos Aires y entonces a mí lo que me nacía era hacer una animación, hacer un vídeo, pero no tenía la opción de colocar una pantalla en la exposición y tampoco tenía la opción de ir a Buenos Aires porque estábamos encerrados. Entonces empecé a investigar y encontré un sistema que se utiliza en museos. Y así empezó todo. Que se necesita una aplicación, entiendo. Eso es. Y el teléfono móvil. Nada más. Una conexión a internet también, obviamente, y una aplicación que se llama Artivive, que se utiliza en muchos museos y que te da como una capa extra, como una información extra de cada cuadro. ¿En qué se diferencia este tipo de arte tan tecnológico, tan relacionado con el metaverso, al arte tradicional? Bueno, al final siempre es transmitir sentimientos. Creo que es de lo que va el arte. Muchas veces vemos el arte como algo decorativo, pero los que vivimos realmente del arte, lo que queremos es transmitir un sentimiento. ¿Qué ocurre? Que al tener una animación, al tener una música, creas una atmósfera que ayuda mucho a transmitir ese sentimiento. Entonces, al final, va de eso, va de el arte es emociones. Tú has vivido en diferentes países, en diferentes ciudades como Los Ángeles, Nueva York. Llevas ya 5 años en el pueblo. ¿Qué te ha aportado? Me ha aportado tranquilidad, me ha aportado espacio, me ha aportado familia. Yo pensaba que cuando hice esta exposición, digo, bueno, aquí en este pueblo la verdad es que no lo van a entender porque es algo muy raro e incluso muchos artistas esto no les parece arte. Y digo, bueno, igual no les gusta, pero está viniendo mucha gente, no solamente gente de Cenicero, sino de País Vasco, de Castilla, de toda España, y están viendo algo nuevo, están disfrutando una nueva manera de ver el arte y creo que es una gran aportación para mi pueblo. Desde luego que sí. Vienen también turistas de otros países también, sí, hasta sí. Cenicero. Sí, sí. Que no es solo el vino, no solo atrae turistas a Cenicero el vino, sino ahora también el arte. Claro, en Cenicero obviamente tenemos mucho vino, creo que es de los municipios que más porcentaje de terreno tiene plantado como viñas, tenemos unas bodegas con las mayores ventas de vino de España. Entonces, ¿qué es lo que busco yo aquí también? Complementar esa oferta. Cenicero es vino, pero también Cenicero es historia, es tradición y en este caso también es arte. En tus obras vemos plasmados grandes rascacielos, grandes edificios.
¿puede estar plasmado alguna calle del municipio, el pueblo en sí, los vecinos? ¿Es posible? Tengo bocetos para hacer varias cosas de Cenicero. De mundo rural, ahí. Eso es. El tema es que, bueno, ahora como me he centrado en otro tipo de arte, pues no pinto tanto como debería, ¿sabes? Pero sí, hay proyectos, hay bastantes proyectos. Claro, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo es una jornada laboral en este estudio? ¿Cómo te organizas? Cada día... ¿Cuánto se tarda en hacer un cuadro como este, por ejemplo? Pues un cuadro como este puede tardar... hay cuadros en los que he tardado hasta 6 meses a jornada completa. Lo particular de mi obra es que durante el día tienes una visión y por la noche, cuando apagas las luces, el cuadro es completamente diferente. Entonces estás pintando 2 cuadros en uno. El proceso creativo es muchísimo más largo. ¿Y la jornada laboral? La jornada laboral, como te digo, cada día diferente. Hay días que estoy haciendo serigrafías, hay otros días que estoy cambiando los cuadros en la Galería del Metaverso, hay otros días en los que tenemos un proyecto con una comunidad de artistas de todo el mundo con los que hacemos talleres y les enseñamos a hacer su criptoarte. Sois pocos dedicados al criptoarte. ¿Crees que en unos años vais a ser muchos más? Sí. Sí, yo creo que sí. Es algo que, bueno, en España es una pena, pero solemos ir a la cola de muchas cosas, solemos ir con un poco de retraso. Entonces, si supieras la cantidad de gente que se está moviendo en otros países con el criptoarte, sobre todo porque es un arte que es muy democrático. Tú no necesitas un tratante para que venda tus obras y, sobre todo, algo muy importante, tú puedes programar los NFTs para que cada vez que hay una venta, una parte, unos royalties, vayan al creador. ¿Cómo podemos venir a visitar esta galería? ¿Tenemos que ponernos en contacto contigo? ¿Tenemos que avisarte para los que nos estén viendo? Pues ahora tenemos abierto hasta el día 19 de marzo. Pero este estudio y esta galería están abiertas continuamente, pueden contactarnos por redes sociales, por teléfono, a través de nuestra página web, y estamos encantados de enseñarles nuestras pinturas, nuestra realidad aumentada, nuestras impresoras 3D, todo lo que hacemos. La verdad es que lo que realmente nos gusta de nuestro trabajo es el contacto con la gente, el feedback que nos da, y eso nos enriquece muchísimo. Yo les puedo asegurar que merece la pena, ¿eh? Que merece la pena esos kilómetros hasta Cenicero para verlo con los ojos y sentirlo de cerca, este arte. Muchísimas gracias. A ti. Un placer.